el día a día depende de los días, nunca mejor dicho. Por lo general, intentamos buscar temas con bastante antelación, con 15 días, incluso un mes antes, y los vamos moviendo semana a semana. Los lunes es el día en que cerramos el suplemento, entonces, bueno, ese día trabajamos en la redacción y nos dedicamos a ajustar las noticias, a redactarlas, y luego ya a partir de ahí, pues depende. Sí, trabajamos, bueno, están los fotógrafos, que son los que se encargan de tomar las imágenes, que un poco nosotros somos los que le marcamos, los que quedamos con la gente, y luego ellos son los que hacen las fotos, claro. Y luego hay otro compañero, que se llama Pablo Esquivel, que es el encargado de la sección de deportes. Empecé a trabajar en 2004 en información, en la delegación de Elche. Allí he estado en local, bueno, sigo todavía en la delegación de Elche los fines de semana, y en el mes de noviembre empecé con Paraninfo. Pues tratamos de incorporar temas que afecten a toda la comunidad universitaria. Eso sería un poco la nota dominante. A partir de ahí la temática es muy variada, pues desde temas de ciencias hasta temas de tecnología, temas que afectan directamente a los estudiantes o que nosotros por lo menos pensamos que les pueden interesar. Pues yo creo que un poco lo esencial o la intención que tenemos es que Paraninfo sea el enlace entre la sociedad y la comunidad universitaria. Pues un poco que la comunidad universitaria participe de la sociedad y que al mismo tiempo la sociedad participe de la comunidad universitaria, pues a través de las informaciones en las que se da a conocer todo lo que se está haciendo aquí dentro. Y luego, por otro lado, pues yo creo que también es importante intentar crear un hábito entre los estudiantes de lectura de prensa,